Y bueno, estamos aquí en tu programa Detrás del Telón. Estamos aquí desde nuestra casa, el Hotel Andalucía. Y bueno, como pueden ver, estoy aquí con dos licenciadas guapísimas. Gracias. Una de ellas es la licenciada Diana Gama y la otra licenciada Adriana Marín, que hoy nos vienen a platicar, bueno, pues de este evento que tienen, Fiesta del Desierto. Y bueno, qué padre que hayan venido aquí con nosotros a platicar de este evento que, pues, o sea, va a estar muy padre. Platíquenos, o sea, ¿de qué se trata? Hombre, gracias a ustedes por la invitación, Aquiles. Muchísimas gracias, Lorena, por el espacio. Y bueno, pues es una fiesta, así como dice, Fiesta del Desierto es un fiestón que estamos creando. Somos tres socias en este proyecto: Adriana Marín, Linda Vargas y su servidora Diana Gama. Que bueno, se nos antojó hacer un fiestón previo al eclipse, que vienen, pues somos ahora sí que el foco mundial para este gran evento de la naturaleza, y decidimos crear un evento donde pudiéramos fusionar lo que es la cultura mexicana con nuestras tradiciones, con nuestra comida, con nuestras bebidas emblemáticas, y no nada más lo mexicano, sino lo regional, porque la mayoría de las cosas que tenemos aquí son 100% laguneros, y es una forma de presentarnos ante el mundo con todas las cosas riquísimas y de muy buena calidad que tenemos aquí en Torreón. Bueno, y qué padre, ¿cómo surgió la idea, licenciada, sobre, o sea, vamos a hacer, son amigas, pero cómo fue así de que, bueno, vamos a lanzarnos? Digo, porque no es algo las pequeño. Las empujé, es algo fuerte, algo grande. Ellas no sabían nada, no son culpables, pero me siguieron en el argüende y platícales. Argüenderas sí somos. Ya, pues igual, gracias por la invitación, por el espacio. Fíjatelo, esta muchacha, pero si nos trae cortitas. No, no te creas. Mira, Diana tiene mucha experiencia, ella y su familia, en todo el tema de los eventos en cuestión de espectáculos. Yo soy wedding planner, event planner, lo mío es como más eventos como privados, vaya, okay. Social. Entonces, y Linda viene a hacer pues toda la parte del influencer, comunicación, todo lo social, comunicación, exacto. Entonces, pues creo que este buen trío de hicimos una buena mancuerna. Diana empezó como, hey, tenemos esta oportunidad, vamos a crear una experiencia. Y ya nos juntamos, lluvia de ideas, desde el nombre empezamos así como a sacar bastantes ideas. Luego vino como, ¿de qué va a tratar? Que si involucramos el lunes, que es el día del eclipse. Y después como, no, solo vamos a darle toda la experiencia previa, mostrarles qué es nuestra tierra, qué es lo nuestro. Quisimos, como ves, involucrar todo el tema, pues claro, de la bebida, vamos a dar toda la parte de la fiesta, pero pues también la parte de, a ver, ¿qué vamos a hacer en Torreón? Que si viene mucha gente, ¿y qué hacemos aquí, no? Pues está la lucha libre, viene, no va a ser una charreada como tal, es un espectáculo con charros, escaramuzas, el espacio no nos lo permite, pero pues igual, ofrecer esta experiencia, y ya, de ahí salió todo eso. Y va a seguirte caminando. Y va a ser en las instalaciones de la feria, aquí de Torreón, ¿verdad? Uh-huh. Los días 6 y 7 de abril, y sí, justo la feria es como un lugar muy emblemático para nosotros. Digo, Torreón está de que septiembre, vámonos a la feria. Sí. Entonces creo que también pues, la oportunidad de Diana ya venía desde que estaba ya venía la feria con disponible. La feria. Ajá. Ya venía con la feria incluida. Entonces yo dije, oye, qué padre oportunidad de utilizar estas instalaciones para hacer un evento. Entonces, pensando en eso, que es muy regional, dijimos, bueno, esta mezcla fusionaria, ahí te va. ¿El evento en qué consiste? Que con tu entrada, el boleto va a ser de, ¿puedo decir el precio? Sí, claro. $400 por persona. Adulto y 150 menores de 18 años. ¿Pero qué te incluye este boleto de $400? Vamos a tener catas que ya están incluidas en eso. ¿De qué? De tequila, de sotol, de mezcal, de vinos de parras, y justo hace 2 días se acaba de subir al barco también ginebra. Wow. Entonces son catas ilimitadas, que yo no voy a estar checando si entraste a una, si entraste a la otra. Son ilimitadas. Si tú quieres entrar a todas, entras a todas. Yo creo que con eso ya compensa, aunque claro, sea el costo. Sí, sí, pero sí. No nada más eso. Otra cosa, perdónore, son marcas regionales. Sí. O sea, todos los vinos que acaba de mencionar son de la región. De aquí, de Torreón. El tequila es de aquí, de Torreón. Bueno, se trabaja obviamente con personas de Guadalajara, pero el dueño de la marca es de aquí, de Torreón. El sotol también, el mezcal, la ginebra es completamente artesanal. Y bueno,
bueno, son productos creados aquí en nuestra región y eso es lo que nosotros queremos resaltar y apoyar. Además de eso, de las catas, bueno, tenemos estos shows que te comentó Adriana, uh-huh. algo tan emblemático en México que a los extranjeros les encanta es la lucha libre. Y bueno, aquí en Torreón tenemos muy buenos representantes de lucha libre y claro. muy buenos espectáculos y estamos contando con ese show. Y luego también los charros, las escaramuzas, escaramucitas que van a estar haciendo una presentación muy especial para nosotros ahí. Y vamos a tener también un show de danzas de Azteca. Okay. La danza Tonantzin, que son maravillosos, que ustedes los han de ubicar también por las peregrinaciones. Uh-huh. Ellos van a ofrecer una limpieza energética con copal y van a hacer un show de fuego. Entonces también en el evento está pensado para que tú llegues a una temática como un pueblo mágico, una combinación de parras con tlaquepaque, muchos spots para que puedas tomarte fotos, subirlas a las redes. Y va a haber un área de food trucks, pero no solamente eso. Hay un área en la que invitamos a emprendedoras laguneras con artículos regionales hechos por ellas completamente gratis a que expongan todas sus obras y los extranjeros tengan la oportunidad de llevarse un pedacito de nuestra cultura por medio de sus obras a donde vayan. Entonces, creo que el evento está muy grande, está muy bien pensado, estructurado para que nos pasemos un fin de semana increíble y podamos presumir, porque esa es la intención, presumir quiénes somos como laguneros. Oye, la verdad, o sea, qué increíble, o sea, porque pues es un evento, más no evento, o sea, súper grande, sí. con miles de cosas, o sea, qué padre que haya surgido de tres amigas, ya tiene mucho tiempo de conocerse. Sí, ya bastante, coincidíamos poco en nuestras actividades, porque bueno, la vida avanzando mucho, pero a Adriana lo conozco de que hicimos teatro musical hace como 15 años, sí, ya ajá. no sé, algo sí, ya así. Bastante. A Linda la conocí en México haciendo un casting en Televisa, y ahí nos conocimos, y las dos éramos de aquí, pero ahí hicimos clic de hace, te estoy hablando también hace como 15 años. Entonces yo siempre soy como muy digo, como si no tuviera mucho que hacer, ¿verdad? Pero a estas alturas, cuando llegan las oportunidades y las cosas, me encanta rodearme con gente que tiene experiencia en lo que hace. Adriana es maravillosa en la decoración, en toda esta coordinación de eventos, de lo que hace. Es muy talentosa, Linda también. Entonces, cuando dije, aquí está esta oportunidad, yo les hablé y a la primera me dijeron que sí. Entonces dije, bueno, se aguantan, ¿eh? Lo que venga. Y yo llegué media hora antes, fue por esta mujer, de verdad. No, y como ustedes dicen, o sea, es una parte donde va a haber mucho turismo uh-huh. para esas fechas que se van a venir hasta desde mucho antes. Incluso ya tenemos gente que ya ha llegado. Entonces, pues la verdad, sí está muy padre, está todavía estamos a muy buen tiempo sí. de que se invite a la gente, pues, para que vayan a este evento. Y pues ya el siguiente día, como lo comentabas tú, o sea, ya, pues ya sé quién ya tiene su plan de irse a ver a dónde, se va a ir a ver el eclipse y todo. Uh-huh. Pero dos días antes son muy buenos, o sea, para irte a divertir, ir a conocer nuestras tradiciones, quienes, todos los extranjeros que vienen. Claro. Y pues también de aquí, ¿no? Totalmente. O sea, porque pues, o sea, hay muchísima uh-huh. gente también de aquí que, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos? Que hay de novedad y yo sé que hay muchos eventos que se están creando para disfrutar el eclipse, que eso bueno es maravilloso el día lunes, pero previo, pues ¿a dónde nos vamos? Yo sé que lo que les comentaba ella es, oigan, si el día de la madre o el día del 14 de febrero, todos los restaurantes afortunadamente están llenos y es un show para nosotros como laguneros tener claro. una reservación, imagínate con la cantidad de gente que viene de fuera, pues ¿a dónde más les proponemos, ¿no? que vayan y que encuentren pues nuestros antojitos mexicanos, nuestros shows, todo para que no estén tan dispersos por todos lados buscando cada cosa. Entonces, por eso quisimos reunir todo este tipo de cosas que las tenemos aquí y que todo es 100% lagunero. Y aparte que los costos, como lo decíamos, están súper accesibles. Sí. O sea, está súper accesible el costo para todo lo que ofrecen ustedes en este evento. Sí, o sea, la verdad, la sí verdad está. Es la venta de boletos o cómo las contactan. Ya, la venta es por Q-Ticket. Bueno, para empezar en las redes sociales, creo que sería uh-huh. más fácil por ándale, ahí. También. Entonces estamos en Fiesta del Desierto y de ahí ya están todos los links para la compra en Q-Ticket. ¿Y lo abrieron en Facebook?
Sí, en Facebook y en Instagram. Y ya se va a empezar a mover también TikTok, entonces yo creo para cuando vayan esto ya es en TikTok. Y Q-Ticket es la boletera que también es a la par de las taquillas del Auditorio Municipal, ahorita que los campeones Toros están en esto. Entonces ahí también, si la gente no lo quiere comprar por línea, puede ir a taquillas del Auditorio Municipal, que es un punto también muy céntrico aquí en la ciudad, lo pueden adquirir ahí. Obviamente, por el servicio de boletera, sí queremos mencionar que tiene un costito de comisión, como todos los boletos cuando tú compras para cualquier evento, pero la comisión no pasa de 52 pesos. Entonces, eso es para imprimirlo, y también en las taquillas de Metrópoli, ahí que es otro punto muy céntrico en la ciudad para estar ahí. Y en las taquillas puede ser de 11 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Por ejemplo, hay evento, ahorita supongo está abierta la taquilla, ahorita podrían ir también. Entonces, la verdad es que sí está pensado como que para que puedan adquirirlo las personas así con mucha facilidad. Muy accesible, ¿verdad? Y como decíamos, el costo es... $400 nada más el tema de en línea, pues hay una comisión adicional. Igual en taquilla, pero es menor. Pero es de 22 incluso pesos. Hay mucha gente de aquí que ha reaccionado, que está preguntando, o que recibe gente de otra ciudad, familia, algo, pues es abierto a todo público, vaya. Claro. La idea surgió como para dar otra experiencia a la gente que viene de fuera, pero pues nosotros mismos somos un increíble público Torreón, ¿no? Claro, o sea, con nosotros tienen, la verdad, pero pues como se va a venir mucha familia de fuera, que se viene a ver el eclipse, más los extranjeros que vienen, pues digo... ¿Ay, para dónde y a dónde ir? Y de sobra, porque tenemos mucho, mucho que presumir y estamos muy orgullosas de poder llevar a conocer que otras partes del mundo que nos visitan, pues se lleven una grata experiencia y ser unos buenos anfitriones. ¿Y es la primera vez que organizan un evento ustedes? Mira, yo ya he trabajado en esto, pues por tu carrera, empresa de mi esposo, por mi carrera. Pero la verdad, como independiente, ya sin él es mi primer evento. Oh, y ellas es la primera vez también. Sí, bueno, te digo, yo organizo eventos cada fin de semana, pero es el tema de bodas, graduaciones, 15 años. Bueno, pues también, o sea, si alguien requiere, o sea, aquí está la licenciada Adriana para algún evento, claro, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues de verdad les agradezco muchísimo que hayan venido. Por favor, quienes nos están ahorita viendo, vayan a este evento. La verdad se ve que va a estar muy padre con todo lo que nos platicaron ahorita ellas aquí. Y bueno, se pueden poner en contacto, como ellas nos dijeron, en redes sociales, así se llama, ¿verdad? La fiesta del desierto. O en lo que viene siendo las taquillas del Auditorio Municipal y de Metrópoli, ¿verdad? Así es. Ahí 400 pesitos, así que pues ahí los esperamos. Y bueno, vámonos un corte y regresamos. Gracias. Muchas gracias. Continuamos Detrás del Telón.